Cinco colegios con amenaza de bomba simultáneamente. Estamos hablando, por ejemplo, del Colegio San Andrés, del Colegio Northlands y del Colegio San Jorge. Colegios importantes con amenaza de bomba. Estamos chequeando en este momento porque no se está limitando al conurbano. Hay en Cava también alerta, se está investigando de amenazas de bombas. Es en zona sur del conurbano también hay dos colegios donde se está investigando si son ciertas o no. Es muy difícil el tema de las amenazas de bombas en los colegios porque a veces se cruza con algún tema, incluso hasta de alguna broma. Los días de examen también se analiza mucho la situación. A ver, pero lo que está llamando la atención aquí es, en primer lugar, nunca se da esta cantidad de colegios al mismo tiempo. Posiblemente, si se ve, son más de cinco colegios, más de cinco establecimientos educativos. Zona norte. Y zona norte están confirmadas las amenazas. Cava y zona sur del conurbano se están investigando. Los colegios recibieron un mail, les contamos información que estamos recibiendo en tiempo real. Esto lo estamos conociendo en este momento y está pasando en estos momentos. Perdón, se escucha porque se escucha en el aire. Es importante contarles, por ejemplo, que esta intimidación, estas amenazas son masivas. No es uno, no es dos, no son tres colegios, son más colegios. En el norte empezaron a avisarnos el San Jorge, San Andrés, Northlands, pero también en el sur. La Goethe Schule en San Isidro. La Goethe Schule en San Isidro, masiva es la amenaza simultánea. ¿Cuál dijiste? El Tarbut también está en la lista. Estamos agregando los colegios que se reportan con amenazas. Florence Nightingale también está en la lista. Estos son los que tenemos, los que está reportando. Schule. Sí, en San Isidro. A ver, repasemos todos entonces uno atrás de otro. Hasta ahora se reportan San Jorge, San Andrés, Northland, Devoto School, Florence Nightingale. El San George de Quilmes. San George de Quilmes, San Jorge en Quilmes. El Devoto School en la Ciudad de Buenos Aires. La Goethe Schule también, ¿no? Exactamente, también en San Isidro. También la Goethe Schule en San Isidro, distintos colegios simultáneamente amenazados. Cristóforo Colombo en la Capital Federal, el Colegio Italiano. También se reportó el Colegio San Mateo con amenazas masivas. Información que les llega por mail a todos estos colegios. En este momento están, por supuesto, evacuando la mayor parte de los colegios que han sido amenazados. Sagrado Corazón de Lomas de Zamora también fue evacuado. Estamos siguiendo de cerca esto porque entiendan todos. Estamos chequeando en el momento. Que esto es en tiempo real. El colegio Tarbut en Olivos no recibió amenazas. Sí, estaba al tanto de la situación porque tiene colegios vecinos que sí, pero el Tarbut de Olivos no lo recibió. Estamos siguiendo de cerca la información. Pero eso, ¿qué es lo que cruza? La Cristóforo Colombo, que está al lado del Liceo Francés, en el Bajo de Belgrano, también la información dice que recibió amenaza. Ahí están, estamos. ¿Qué es lo que cruza todos estos colegios? Porque tenés de todo el perfil, tipo. El perfil de los colegios. Son colegios privados de relativamente alto poder adquisitivo y de alta exigencia intelectual todos. Son las más o menos las características que tienen casi todos los que mencionamos. La información está sucediendo ahora. Nos están acercando también los padres esta información, los colegios. Estamos hablando con los colegios. Colegios que fueron evacuados en su gran mayoría. Están siendo evacuados ahora, claro. Sí, hay muchos colegios. Bueno, el de mis hijas lo evacuaron también. Hoy a la mañana, por suerte, ya revisaron. No hay nada en el San Andrés y creo que ya ese lo revisaron y no había nada. ¿Tus hijas van ahí? Sí, ya estaban evacuadas desde antes de llegar acá. Algunos están siendo evacuados, otros han sido evacuados, pero nos sorprende, nos llama la atención, nos preocupa esta masividad, esta simultaneidad, Rubén, de amenazas. Además es algo nuevo, ¿no? Yo tengo recuerdos cuando era chiquita que habían algunas amenazas de bomba alrededor de la guerra de Malvinas, hubieron algunas en algunas escuelas inglesas, pero sí. Pero no ocurría hace mucho, ¿no? Algo tan masivo. Hay un peligro, yo lo recuerdo todos, los que tuvimos chicos en la escuela secundaria, que hay un peligro que sí se da en esto, que siempre fue marcado por seguridad, y es que en algunos casos hay que tener más cuidado con la evacuación que con lo que pasa dentro del colegio en sí mismo. ¿Por qué? Porque los colegios sacan, en el Cristóforo Colombo o en el Liceo Francés, pasan el parque de atrás, de donde se hacían las evacuaciones. Lo que sucede es que se hace la evacuación del colegio y empezó la policía a poner mucha mirada en lo que pasa cuando los chicos están afuera.
que consideran que hay más peligro todavía porque puede haber algún aprovechamiento, incluso algún secuestro. Alguna de las frases que dicen los mails que recibieron estas instituciones, siempre hemos esperado este día, la podredumbre viene literalmente de todas partes, cada año hay muchos ataques a escuelas en todo el mundo, una respuesta a una sociedad podrida, la escuela hace esclavos perfectos, y sigue después hablando de un tiroteo que hubo en Belgrado, donde un valiente guerrero de 13 años, el odio ya no se puede contener. El olor de las balas de plomo que se dispararon, el sonido de un disparo, te quemaremos en querosén, ahogados en sangre. Realmente muy fuerte estos mensajes que han recibido las instituciones. Han recibido las amenazas de distinto tipo de artefactos y de bombas. Además están realizando rastrillajes. Es el escuadrón antibombas que entra en esos casos a cada uno de los colegios para rastrillar y para ver si encuentran algún tipo de artefacto. Hasta ahora el resultado es negativo, hasta ahora no han encontrado nada. ¿Qué es lo que suele pasar? Obviamente siempre estoy diciendo puede haber alguna excepción, seguro, pero es lo que suele suceder, que este tipo de amenazas masivas lo que intenta más es sembrar pánico cuando no son de algún hecho puntual. Perdón que lo digan a tus términos, pero la policía lo tiene identificado esto. No creo que ninguno estamos en época de examen. Las épocas de examen son un momento en el que se mira esto, porque ahí son cuestiones que no tienen que ver. Tienen que ver hasta con un chiste, hasta con un problema de algunos chicos. En este caso no estamos en época de exámenes. Se está teniendo en cuenta algo que se llama intimidación pública. Es de generar pánico. En realidad es más ese el efecto que otra cuestión. Intimidación pública que se da por la simultaneidad de estas amenazas a tantos colegios. De esto vamos a vivir seguramente en tiempos preelectorales, lamentablemente.